El diputado José Antonio de la Vega Azmitia, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, ve viable la propuesta para que la Fiscalía General del Estado nombre al nuevo fiscal anticorrupción. Dijo que con ello se evitarían trabas políticas en la designación de este funcionario. Sin embargo, indicó que en el Congreso del Estado se analizan las propuestas para ver cuál genera mayor consenso. Expresó que no ve con malos ojos la propuesta del jefe del Ejecutivo para que sea el fiscal general del Estado quien designe al titular de la que será la nueva Fiscalía Anticorrupción. La iniciativa del Ejecutivo es coincidente con la de otras fracciones parlamentarias, porque de alguna manera sigue el modelo federal. Y como estamos en un proceso de armonización de la mayoría de las instituciones y de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, acuérdense que hay leyes generales que nosotros tenemos que armonizar. Y si bien es cierto que puede haber una cierta libertad de configuración en la elección, nos parece que las condiciones no están como para que esa fiscalía sea un organismo constitucional autónomo, totalmente independiente, porque el fiscal general del Estado es ya de por sí un organismo autónomo constitucional. Y me parece que en ese sentido, el encuadramiento en el artículo 54 de la Constitución para que esa fiscalía encargada de delitos de corrupción pueda estar bajo la tutela de la Fiscalía General. No le vemos mal, así se hizo el consenso a nivel nacional para que fuese de esa manera. El Congreso puede oponerse a esa designación por el voto de las dos terceras partes. Esa es la propuesta que hay. La estamos analizando, vamos a ver cuál de las propuestas reúne el consenso, y para reformar la Constitución tenemos que ir acompañados de varias fracciones parlamentarias. Sí, bueno.